David Zurutzarekin, David, laugarren porrota jarraian, gaur ere azkeneko partidoen hildo berean, gol bat hasieran eta gero taldea ba, aldapa kontra egitea, zaila eta azkenean ezin. Bai, egia talde hauen kontra ba, bueno, aurretik jartzen dianean, ba, behai garbiak ate nola jolastu, kontra erasoan, bi aurrelarekin ba, mugimendu askokin, eta hortan ba, oso ona dira. Eta gualdiz gure lan egite, baina kalidade puntu hori ez, bukaeran ba, remate edo zentro hori ba, ez dugu garbitasun hori geuki, eta hortan ba, taldea ez da finibili. David, laugarren porrota jarraian da, eta zelkapenan pixka goira ba, komplikatu egiten da. Bai. Ia, bueno, talde asko gaudela hor, baina ez da hori ez du ezer esan nahi, ez? Azkenean gu gurera jarraitu behar dugu, egia da gauza asko betu behar ditugula, eta, bueno, ba, oin bi asteuk ikutugu, bueno, buelta, buruari buelta emateko, eta gauza gobitzeko, ez? Ez da unerik onena, ez, horrelako atxeden aldi bater, luze batera joateko? Ez, claro, guk garaipena nahi genu, pixkate lasai, ba, lasai juteko, baina, bueno, oin honekin ba, junberko gera, egia da, ba, ez dela, ba, egoerarik gogokoena, baina bueno, hola da eta jarraitu behar da. Miguel Ángel, bueno, se nos queda todos mala cara, sobre todo con este parón de Navidades por delante, es la cuarta derrota consecutiva, un poco con el mismo hilo de partidos en las últimas jornadas, ¿no? Gol al inicial, ir contra corriente y no conseguirlo luego. Sí, ahora con poco nos están haciendo daño, nos penaliza durante el resto del partido y más en estos partidos que nos marcan en la primera parte o los primeros 20 minutos tal vez, y luego remar a contracorriente con una inercia en estos momentos negativa se hace difícil, pero bueno, hoy como digo yo algunas veces nos toca pues estar con ese luto de la derrota, mañana es verdad que ya no hay ni entrenamiento ni revancha hasta el 6 de enero, pero nos va a tocar seguir trabajando y ese es el camino. Hay que seguir creyendo en nuestras posibilidades, tenemos buen equipo, hay rivales también que compiten como el Alavés y te ponen las cosas difíciles. Esperemos que el próximo partido, para cambiar un poquito la dinámica, seamos nosotros quienes nos podamos poner por delante del marcador, aunque sea con un rival muy difícil como es el Real Madrid. Pero bueno, no vamos a darle la culpa solo a la inercia, pero es una realidad. Entonces, vamos a seguir dándole duro para conseguir la victoria. Miguel Ángel, no sé si el parón, de alguna manera, por ver lo positivo, puede venir bien al final. Cuatro rotas consecutivas, no sé si la cabeza empieza a jugar muchas veces dentro de los 90 minutos, cuando sobre todo uno se pone perdiendo. Hombre, está claro que te marcan primero y te vienen como los fantasmas, no del pasado, de semana anterior o de dos semanas anteriores, que justo ha pasado lo mismo, pero forma parte del fútbol. Aquí tenemos que intentar ser lo más fuertes posibles de mente. Un partido dura 90 minutos y hay que seguir intentándolo, como hoy. Hoy igual ha sido de los partidos que al final, alguna ocasión clara, pero en los otros partidos, aunque hayamos perdido por la mínima, creo que hemos creado más ocasiones. Hoy nos ha costado un poquito más, pero creo que si hubiésemos empatado hubiese sido más que justo.